En esta reforma se mantienen las 48 horas para presentar al detenido ante las autoridades judiciales. No obstante, se amplía el tiempo de investigación a un plazo no menor de 15 días ni mayor a 90. Los diputados explicaron que el Ministerio Público, de manera fundamentada, solicitará ante el juez de garantías constitucionales una ampliación a fin de ahondar más en las pruebas. Hay países como Chile que se toman 2 años, hay países como Francia que tienen 1 año y medio, y nosotros somos el único país en América Latina que tenemos, decíamos, de manera restrictiva ese plazo de 48 horas para presentar al detenido ante la autoridad competente. Una cosa es ser remitido a la orden del juez en el plazo mencionado y otra cosa es presentar la acusación de esa persona detenida. Y de eso es lo que trata esta reforma. Esta reforma está en un hilo conductor armónico con lo que establecen las garantías procesales constitucionales que se aplican a todas las ramas del derecho, incluyendo el derecho procesal penal. La diputada Irma Dávila, presidente de la Comisión de la Mujer, señaló que en Nicaragua es el único país que presenta el caso en menos de 48 horas, lo que limita para realizar una investigación exhaustiva con los elementos que sustenten objetivamente la investigación. La práctica y la realidad en Nicaragua demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica cuyos resultados no están en 48 horas. Ejemplo de ellos tenemos peritaje en laboratorio químico, balística, falsificación de documentos, perfiles genéticos. A esto se suman otras investigaciones como peritajes informáticos y catastrales, por lo que se requiere mayor plazo para agotar todos los pasos de una investigación. Tania Sirias, TV Noticias.